I'm Marlo. Welcome to Grace Alone. This is my wife, Mercedes. Hola, mi nombre es Mercedes Marlo y bienvenidos a Solo por Gracia. Y este es mi esposo, Brian. We do our program in both English and Spanish. Nosotros realizamos nuestro programa tanto en inglés como en español. Porque esta lengua es la, los dos más habla en el mundo. Because these two languages are the two most spoken languages in the world. That's the end of the Spanish for me. Bueno, ese es el final del español para mí. Mercedes will be your Spanish interpreter. Mercedes será su intérprete en español. For the rest of the program. Por el resto del programa. Well, we're here today. Bueno, estamos aquí hoy. To talk about a subject. Para hablar sobre un tema. That's become very popular. Que es muy popular en estos tiempos. You know, there's a lot of talk today about the purpose-driven life. Hay mucho hablar hoy sobre vivir una vida con propósito. Now, the Bible, bueno, la Biblia tells us to test all things. Nos dice que debemos probar todas las cosas. To examine all things. Debemos examinar todas las cosas. You know, the Word of God, y la palabra de Dios, is the grid, es el esquema, by which we are to discern things. La norma por la cual debemos discernir todas las cosas. Now, I will be the first to acknowledge, bueno, yo voy a ser el primero en reconocer, that there's many good things, que hay muchas cosas buenas, in the book, en ese libro, the purpose-driven life, en la vida con propósito. But we also must remember, pero también debemos recordar, that the good, que lo bueno, can become, puede ser, the enemy for the best, o convertirse en el enemigo de lo mejor. The best, lo mejor, is found in here. Se encuentra aquí. It's called the Bible. Se llama la Biblia. Now, many people, bueno, muchas personas, have taken the purpose-driven life book, han llevado este libro de la vida con propósito, and used it as some kind of blueprint. Y lo han utilizado como un esquema, como un mapa, un croquis. All throughout the country and throughout the world. A través de todo el país, de todo el mundo. For use it as a blueprint for the way to grow the church, you know, expand the kingdom. Utilizándolo como esquema de cómo darle crecimiento a la iglesia y darle crecimiento al reino. They see the big place. Ven in Southern California. El gran edificio en el sur de California. The big jumbotron. Con la gran pantalla. The PowerPoint, all this stuff. Con lots of people. Todos los audiovisuales, well, con toda la gente. You gotta remember. Bueno, debemos recordar. Less than 1%. Que menos del 1%. Of church growth in America. Del crecimiento de la iglesia en Estados Unidos. Happens through evangelism. Ocurre a través del evangelismo. Most of it happens through transfer. La mayoría ocurre a través de la transferencia. One group leaving one church that's the popular church. That's not so popular anymore. Let's go over here. Un grupo en particular se va de una iglesia que antes era popular. Bueno, no es tan popular ahora. ¿Por qué no nos vamos a esta otra iglesia? And, you know, things become popular. Y las cosas se hacen populares. They become trends. Y empiezan a estar de moda. Everybody jumps on the bandwagon. Y todos se suben a eso. And thinks this is the solution. Y piensan que ahora esta es la solución. This is the blueprint. Este es el esquema. Well, we got a blueprint. Bueno, tenemos un esquema. It's called the Bible. Se llama la Biblia. And it might contrast. Y quizás esté en contraste. To some of the things. Con algunas de las cosas. That are being promoted. Que están siendo promulgadas. In the purpose-driven idea. En la idea now, de esto con propósito. Like I said. Bueno, como les dije. Telling you, there's a lot of good things. Como les digo, hay muchas cosas buenas. In the book. En este libro. In the concept. Y el concepto que trae. But where it differs. Pero donde difiere. From scripture. De las escrituras. And from biblical principles. Y de los principios bíblicos. We must make a discernment. Ahí debemos discernir la situación. And go the direction of the Bible. Y ser guiados por la dirección de la Biblia. This here is the blueprint. It's called porque the Bible. Este es el mapa nuestro. Se llama la Biblia. Let's start by examining some scripture. Comencemos al examinar escrituras. Build up to this. Y quiero edificar a esto. Concept and deal with it. Con el concepto y enfrentarlo. John 10:14. Juan 10:14. Jesus said. Jesús dijo. I am the good shepherd. Yo soy el buen pastor. I know. Yo conozco. Listen yo to that. Conozco. Escúchenme ahí. I know my sheep. Yo conozco a mis ovejas. And listen to the other part. My sheep know me. Y dice mi rebaño, mis ovejas me conocen a mí. So right away. Así que inmediatamente. We see something spoken there. Vemos algo declarado ahí. That is relational. Que se trata de relaciones, es relacional. Not just task orientation. No solo de una orientación a la tarea. Jesus. Jesús has brought us into a relationship with him. Nos ha traído a entablar una relación con él. He doesn't just give us a task. Él no solo nos da una tarea. And say drive yourself towards it. Y nos dice, no. Impúlsense ustedes hacia ella. I'm all for doing the work of the kingdom. Por supuesto, yo estoy completamente en pro de
realizar la obra del Señor. But we have to understand. Pero tenemos que entender. How the kingdom works. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Let's look at the same passage. Miremos el mismo pasaje. Or the same chapter. O el mismo capítulo. And a different passage. Y otro pasaje. John chapter 10. Juan capítulo 10. 3 and 5. 3 al 5. Now what does it say? ¿Qué dice ahí? You know, it says dice that he is the good shepherd. I'm just going to paraphrase real quick. Es el buen pastor. Yo les voy a parafrasear lo que dice. The sheep hear his voice. Que las ovejas, el rebaño, escuchan su voz. He leads them. Él las dirige. And, you know, the sheep follow him. Y las ovejas lo siguen. They hear his voice. Escuchan su voz. He's the shepherd. Él es el pastor. And the sheep follow him. Y las ovejas, now, el rebaño, lo siguen a él. There's a couple concepts. Bueno, hay un par de conceptos. That I want to draw out of here. Que quiero hablar aquí. Number one. Un número uno. Christ being the shepherd. Cristo siendo el pastor. Does the leading. Realiza la guianza. Él es el que dirige. Number two. Número dos. The sheep. El rebaño, las ovejas. Hear the voice of the shepherd. Escuchan la voz del pastor. And follow him. Y lo siguen a él. He is the leader. Él es el líder. In the situation. En la situación. We don't just kind of make up, oh, well, that's a good thing to go after, or this is a good thing to do. Nosotros no somos los que decimos, bueno, esto vale la pena seguirlo, o está a otro lado, vamos a dirigirnos a este camino. And drive ourselves towards that. Y nos impulsamos nosotros mismos hacia esa dirección. No. Listen, there's a lot of things in this world that need done. Escúcheme, hay muchas cosas que hay que realizar en este mundo. There's a lot of things in the body of Christ that need done. Hay muchas cosas dentro del cuerpo de Cristo que se deben realizar. How do you know? ¿Cómo es que uno sabe? Which things to take on? ¿Cuál tarea debemos aceptar? Relationship. Relación. With the master. Con el maestro. With the shepherd. Con el pastor. That shepherd's Jesus. Y ese pastor es Jesús. It's relational. Es relacional. Not just task oriented. No solo orientado a la tarea a realizar. Let's look at another verse. Miremos otro versículo. John chapter 10. Juan capítulo 10. Same chapter, verse 27. Mismo capítulo, diferente versículo 27. This just reaffirms what we were just reading. Esto reafirma lo que acabamos de leer. My sheep listen to my voice. Mis ovejas escuchan mi voz. I know them. Yo las conozco. And they follow me. Y ellas me siguen a mí. My sheep. Mi rebaño. Listen to my voice. Escucha mi voz. Now who's the sheep? Bueno, ¿quién es el rebaño? The believers in Christ. Los creyentes en Cristo. Who's the shepherd? ¿Quién es el pastor? Not your pastor at your church. No, el pastor de la iglesia. Or apostle someplace or some prophet. O el apóstol o algún profeta. Jesus. Jesus is the shepherd. Jesús es el pastor. And you know, we need to learn. Y saben, debemos aprender. To nurture. A nutrir. Develop. A desarrollar. And grow. Y a crecer. In personal relationship. En nuestra relación personal. With the living Christ. Con el Cristo viviente. That's what the Bible calls us to. A eso nos llama la Biblia. Now it may surprise you. Bueno, quizás lo sorprenda. Jesus is talking a lot about shepherds here. Que Jesús habla mucho aquí de pastores. The way the shepherds in Israel operated was way different. La forma en que funcionaban los pastores en Israel era muy diferente. Than our Western cultural concept. Que de nuestro concepto cultural occidental. Shepherds, los pastores, led the sheep. Dirigían, ellos guiaban they las ovejas. Walked before them. Ellos se paraban adelante de sus ovejas. Guided them where they were to go. Los guiaban su rebaño a donde debían ellos ir. God desires to guide us in our lives personally. Dios desea dirigirnos en nuestras vidas personalmente. However, sin embargo, in the Western concept, en el concepto occidental, we have more the frame, work, and mindset in our idea. Tenemos más el concepto, la idea, nuestra forma de ser. Our idea, if you got that. Nuestra idea is the idea, like you just saw there, of driving. Como acaban de ver, de manejar, empujar. The old cowboy. El ranchero ahí, el cowboy. Is up behind the cattle. Está ahí detrás del ganado. He's got his whip. Tiene su látigo. And man, he's whacking those things. Y está ahí pegando. Get moving, man. Al ganado para que se muevan. Dogs are barking. Los perros ladran. And they're driving. Y están empujando. They are driving. Están impulsando. The cattle. Están obligando al ganado.
where he wants them to go, a the rancher. A donde deben ir. So there's two different things here. Así que hay dos conceptos diferentes aquí. The purpose-driven book, a life book. El libro que habla de la vida impulsada por el propósito. Like I said, como les dije, a lot of good things in there. Muchas cosas buenas hay en ese libro. A lot of positive things, a lot of Christian things. Muchas very positive book. Cosas positivas, written by muchas Christian. Cosas cristianas. Es un libro escrito por un cristiano. There's a lot of good things, and I'm not saying it's all bad, but hay muchas cosas buenas, no estoy diciendo que todo es malo, para nada. We gotta discern something here. Podemos discernir algo aquí. There are certain things que hay ciertas cosas that we adapt to and grab onto so quickly because they're cultural. A las cuales nos adaptamos, a las cuales tomamos porque son culturalmente como las nuestras. And we must examine, are they biblical always? Tenemos que ver, ¿son bíblicas estas realmente? Because in Western culture, porque en la cultura occidental, we like to have a lot of substitutes for the Holy Spirit. Nos gusta tener muchos reemplazos para el Espíritu Santo. Is it biblical or is it a substitute? ¿O es un reemplazo? For the Holy Spirit. Para el Espíritu Santo. Let me tell you. Déjenme que les diga. Man, day and night, night and day, you know, year after year. Día y noche, noche y día, año tras año. Decade after decade. Década tras década. The church in America and Western Europe. La iglesia en Estados Unidos y en Europa Occidental. Loves to find substitutes. Le ama encontrar reemplazos. For the Holy Spirit. Para el Espíritu Santo. Oh, they love those substitutes. Ay, les encantan esos reemplazos. Plans. Planes, programas, you know, little concepts and ideas, conceptos e ideas. And why is the church? ¿Y por qué es que la iglesia in America and Western Europe, Estados Unidos y en la Europa occidental, not growing? No está creciendo. Oh, maybe there's the answer right in the Bible. Uy, quizás ahí está la respuesta dentro de la Biblia. You know, the 1%, less than 1%. ¿Saben el 1% o menos del 1%? Of church growth in America is through evangelism. Del crecimiento de la iglesia en Estados Unidos ocurre a través del evangelismo. It's all crowd shuffling. Lo otro es nomás las multitudes se mueven de un lugar a otro. But you go to Latin America, pero uno va a Latinoamérica, Africa, al África, where the church is growing, donde la iglesia está creciendo. There's a great dependence on the Holy Spirit. Y hay una gran dependencia en el Espíritu Santo. And we've got to remember something here. Y debemos acordarnos algo aquí. Christ, Cristo, the good shepherd, el buen pastor, has brought us into a kingdom. Nos ha traído a un reino. Not a corporation. No a una sociedad anónima. A lot of these concepts are great for a corporation. Muchos de estos conceptos son muy buenos para el comercio y los negocios y una sociedad anónima. You know, go burn yourself out for your IBM corporation, whatever. Ay, bueno, desgástate completamente, trabaja bien duro para cualquier IBM o lo que sea, una gran compañía. Is different. El reino es diferente. There is a relationship. Hay una relación. God calls us unto. A la cual Dios nos llama a tener. With the good shepherd Jesus. Con el buen pastor Jesús. And we are to know him. Y debemos conocerlo. Walk with him. Andar con él. Hear his voice. Escuchar su voz. And he is to lead us into those purposes. Y él nos va a dirigir hacia esos propósitos. That are of him. Que son de él. See, drivenness. ¿Saben? La obligación, el impulso, has a connotation there, el manejo ahí tiene una connotación of servitude, de la servitud, bondage, de la esclavitud, slavery, la esclavitud. You know, and that's not, I'm going to show you, y les voy a mostrar, that I'm not talking about that subject of slavery today, but I'm just talking about the general concept. No estoy hablando del tema de la esclavitud hoy, pero estoy hablando de ese concepto en general. The general concept of slavery. El concepto en general de la esclavitud. That is not what God has called us to do. Dios no nos ha llamado a ser parte de eso. There's a reason for this. Hay una razón por esto. Within 6 years. Que dentro de 6 años. Of entering the ministry. De entrar al ministerio. Over 60% of the people who enter. Más de el 60% de las personas que entran al ministerio. Are burned out. Están completamente desgastadas, exhausted, exhaustas, disillusioned, desilusionadas, and leave the ministry. Y se van, se retiran del ministerio. Why? ¿Por qué? Because usually they just get, they're being driven. Porque están siendo impulsados, manejados, obligados, forzados. By good purposes. Por buenos propósitos, doing, son buenas las cosas que están haciendo. But that relationship with Christ is lacking. Pero esa relación
en Cristo está faltante. And they're not laboring with their power. Y no están labrando, no están trabajando con su propio poder. They're just striving and driving themselves. Están ellos ahí manejándose, esforzándose, trabajando. And they burn out. Y se queman, se desgastan. And thus, y por eso, once you're burned out, una vez que uno está desgastado, exhausto, there's not a lot you can do anymore. You just have to recover now. No sirve para mucho porque uno tiene que recuperarse ahora de esa fatiga. Jesus gave us an interesting picture of himself as the leader. Jesús nos dio una imagen muy interesante sobre él como líder. He showed great concern for us as individuals. Él nos mostró gran cuidado y preocupación. When he washed the feet of his disciples. Cuando él lavó los pies de sus discípulos. You know, more than just showing him as some kind of servant, which we often get from the illustration of this. ¿Saben más que mostrar que él es un siervo como vemos ahí en esa imagen? What we should see in this, lo que deberíamos ver en esa imagen, is the personal care and concern he has for each one of us. Es el cuidado, la preocupación Listen. Personal que él tiene por cada uno de nosotros. Escúchenme. We're called to run a marathon. Somos llamados a correr un maratón. This ain't a sprint. Esta no es una carrera rápida. When we sprint in a marathon, cuando nosotros tratamos de correr demasiado rápido en un maratón, yeah, you're a 90-day wonder. Uno va a durar muy poquito. What? Up. Whoop, va a subir para boom, arriba down. Y boom, va a caer para you abajo. Know, we need to have a long-term view. Necesitamos tener una vista a plazo largo. And drivenness, y ese impulso, esa obligación, which is so prevalent in our culture, que prevalece tanto en nuestra cultura, burns people out. Hace que la gente se queme, se exhauste. You have workaholism. Hay el trabajo cuando uno está trabajando demasiado. Alcoholism, all kinds of problems in our culture. Alcoholismo, todo tipo de problemas en nuestra cultura. By people just being driven. Por la gente que está siendo como forzada, obligada, manejada. Now there's a lot of work that's important in the kingdom. Hay mucho trabajo que es importante dentro del reino. And we will have trials and tribulations and hard work sometimes. Y por supuesto que vamos a tener pruebas, tribulaciones y vamos a tener que esforzarnos y trabajar duro But we dentro must remember del reino. The scripture. Pero recuerden la escritura. Matthew 11. Mateo 11. 28 through 30. 28 al 30. Jesus said. Jesús dijo. Come unto me, all you who are weary and burdened. Vengan a mí todos los que están cansados y apesadumbrados. I'll give you rest. Y yo les daré reposo. Take my yoke upon you. Tomen Learn from mi me. Yugo, aprendan de mí. For I am what gentle Porque and humble yo soy qué? In heart. Yo soy gentil, yo soy humilde de corazón. You'll find rest for your soul. Van a encontrar reposo para sus almas. For my yoke is easy. Porque mi yugo es ligero. My yoke is easy, my burden is light. Mi yugo es ligero, mi carga es liviana. See, that's in sharp contrast. Ven, ese es en gran contraste. In Matthew 23. Mateo 23. To the Pharisees. Mateo 23 está muy en contraste con los fariseos, who were religious leaders, que eran líderes religiosos. And Jesus said, y Jesús dijo, they put heavy burdens upon people, que ellos ponen cargas pesadas sobre las personas, that they themselves, que ellos mismos, weren't willing to lift. No están dispuestos a cargar. It happens to people all the time. Esto ocurre con la gente muy seguido. You know, oh, you ever been to church? I've been in church. Yeah, there's a lot of good things, but sometimes. Y hay muchas cosas buenas, pero a veces. You know, we need someone to do this over here. Ay, necesitamos hacer estas cosas por aquí. Well, I don't feel any leading towards helping, you know, that group or whatever. Bueno, yo no siento la dirección del Señor de hacer ese trabajo con ese grupo. So what? ¿Y qué importa? It's a good purpose. Go help. Es un buen propósito. And ve a ayudar. Push into doing something you don't y lo obligan have a uno, lo empujan. To do. Y uno no siente ninguna, ningún deseo, ningún anhelo, ningún empuje del Señor para hacerlo. And it just burns you out. Y uno se quema, se desgasta. You know, Jesus Jesús is not a slave driver. No es un manejador de esclavos. God is not a slave driver. Dios no es un manejador de esclavos. He does not drive us. He does not beat us. He does not whip us. Él no nos maneja. Él no nos azota. Él no nos latiga. As we just read, como acabamos de leer, his yoke is easy. Su yugo es fácil. His burden is light. Su carga es ligera. And he gives us rest. Y él nos da descanso. He gives us work to do, of course, too. Por supuesto que nos da trabajo a realizar. But let's take a good look at Paul, what he said. Pero miremos con cuidado lo que dice Pablo. Colossians 1:29. Colosenses 1:29. It's a very important scripture. Es una escritura muy importante. Paul says, this is the reason I am working. Pablo dice, esta es la razón por la cual yo trabajo. God's great power is working in me. El gran poder de Dios está obrando en mí. Paul Pablo relied
se volcaba, not on his own strength, no en su propia fuerza, not on his own drivenness, no en su propio impulso, not on his own devotion, no en su propia devoción, but on Christ's power, pero en el poder de Cristo, through the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, is directly mentioned 70 times. Está directamente mencionado 70 veces. In the book of Acts. En el libro de Hechos. Being purpose driven. Al ser impulsado por el propósito. Is mentioned 0 times. Es mencionado nomás 0 veces. 0. 0 veces. We are called to be spirit led. Somos llamados a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Spirit filled. A ser llenados con el Espíritu Empowered Santo. Empowered by the Spirit. A ser dados poder por el Espíritu. And let His Spirit work through us. Y a dejar que su Espíritu obre nosotros. To do the work God's called us to. Para realizar we need la His obra power. Que Dios nos ha llamado a hacer. Necesitamos su poder. So many burn out. Tantos se desgastan. Are exhausted. Tantos están exhaustos. Because they rely on their own power. Porque se vuelcan en su propio poder. Romans 8:14. Romanos 8:14. Is a very important scripture. Es un versículo muy importante. You know, this is the height of the one of the most important books in the New Testament, the book of Romans. Esta es la cima de uno de los libros más importantes en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos. And right there in the center. Y ahí en el centro. Those who are led. Los que son guiados. By the Spirit of God. Por el Espíritu de Dios. Are the sons of God. Son hijos de Dios. We are called to be led by the Holy Spirit. Somos llamados a ser guiados por el Espíritu. This is not charismatic flakiness. Esta no es una irresponsabilidad carismática. Or just Pentecostal craziness. O una locura pentecostés. This is New Testament Christianity. Este es el cristianismo del Nuevo Testamento. Let's look at Romans 8:15. Miremos a Romanos 8:15, el siguiente versículo. You do not. Now listen. Escúcheme. It's all going to tie together here. Todo se va a conectar aquí. You did not receive a spirit. Porque no recibieron un espíritu. That makes you a what? A slave. Que los hace que un esclavo. Again to fear. De nuevo al temor. But you receive the spirit of sonship. Pero han recibido el espíritu de adopción. There is relationship. Hay una relación. Friendship. Amistad. Fellowship with Jesus, with the Father, with the Holy Spirit. Comunión con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo. And in that relationship. En esa relación. Ministry is the flow out of that. El ministerio sale, surge de esa relación. Being driven. Ser impulsado, manejado y obligado. Is a nice substitute. Es un buen reemplazo. For being led by the Holy Spirit. Por ser guiado por el Espíritu. Listen. Escúcheme. Slaves are driven. Los esclavos son manejados, son impulsados y obligados. But children are led. Pero los hijos son los que son guiados. You know, slaves. Los esclavos. Have someone with a whip at the back. Están ahí con alguien latigándolos, obligándolos a hacer esto, a hacer lo otro. But children. Pero los niños. You know, children of God. Los hijos de Dios. They know they have a loving Father. Ellos saben que tienen un Dios who cares que los ama, and loves. Los quiere. And desires to bless them. Y desea bendecirlos. And it doesn't mean we won't have trial or hardship or no difficulty. No quiere decir que no vamos a tener pruebas, dificultades, tiempos but duros. He leads the way. Pero él dirige el camino. When His Spirit comes upon you, He fills you. Cuando su Espíritu viene sobre tu vida, él te llena. He releases God's call in your él life. Desata el llamado de Dios sobre tu vida. And He guides your steps. Y él dirige tus pasos. Lovingly. Con amor. With His power. Con su poder. So you can run that marathon. Para que puedas correr ese maratón. And finish. Y terminar. Not burn out after 5 days. No quemarte, or no desintegrarte después de 5 días o 5 pasos. You know, look, I mean, there's so many are burning out. Mire, tantos están quemando, se están desgastando. They're exhausted. Están you exhaustos. Know, most pastors in America. La mayoría de los pastores en Estados Unidos. Spend less. Pasan menos than 2 minutes a day de 2 minutos por día reading the Bible and praying. Leyendo la Biblia y orando. There's no relationship there. No hay relación ahí. And that's why it doesn't last. Por eso es que no dura. And it doesn't sustain. Por eso es que uno no puede drivenness aguantarlo. Leads to burnout. Ese impulso, esa obligación hace que la gente sea llevada al desgaste, al, a la fatiga. But the Holy Spirit. Pero el Espíritu Santo gives life. Hallelujah. Nos da vida. Aleluya. Oh. He gives you life. Nos da vida. And He gives you sustaining life. Y nos da vida que nos sostiene. To finish the race. Para terminar esa carrera. Not to burn out. No para desgastarnos. Not to go, boom. No para
boom, tumbarnos. You know, it's a long-term race we've got to run. Es una carrera a plazo largo que vamos a correr. And not only are we to be led by the Spirit. Y no solo debemos ser guiados por el Espíritu. But Galatians 5:16. Pero Gálatas 5:16. We are to live by the Spirit. Dice que debemos vivir por el Espíritu. And this is how we overcome. Y así es como vencemos. The sinful nature. La naturaleza pecaminosa. This is how we have life. Así es como tenemos vida. This is how we sustain. Así es como aguantamos. This is how we sustain. Así es como aguantamos. By the Spirit's power. Por el Espíritu y el poder del Espíritu. We don't need any more substitutes for the Holy Spirit. No necesitamos más reemplazos para el Espíritu Santo. We need the Holy Spirit's power. Necesitamos el poder Jesus del Espíritu. Said, you shall receive power. Jesús dijo, recibirán poder. When the Holy Spirit comes on you. Cuando el Espíritu Santo caiga Look, sobre ustedes. Miren. The book of Acts. El libro de Hechos. What does it say? ¿Qué dice? Or what did we talk about earlier? ¿O qué hablamos hace un rato It atrás? Mentions the Holy Spirit directly 70 times. Menciona al Espíritu Santo directamente 70 veces. While mentioning being purpose driven. Mientras que menciona ser impulsado por propósito. Zero. Cero. Nada. Veces. Nothing. Nada. No times. No lo menciona ni una vez. Be led by the Spirit. Debemos ser guiados por el Espíritu. The Spirit gives life. El Espíritu da vida. You know, purpose driven. Saben, ser impulsados por el propósito. Fits the corporate world fine. Se encaja muy bien con la sociedad corporativa, con la sociedad de comercio y negocio. If you're a Christian, si tú eres cristiano, you've been brought into the kingdom. Tú has entrado al reino. Not a corporation. No a una corporación, una sociedad anónima. And Jesus wants to love on you. Y Cristo quiere amarte. Fill you. Quiere llenarte. If you don't know him, come to him today. Si no lo conoces, acércate a él And hoy. If you do, y si ya lo conoces, right now, en este momento, listen, let the Holy Spirit fill you. Ahora que nos escuchas, deja que el Espíritu Santo te llene. Empower you. Te dé poder. And guide your steps. Y que guíe tus pasos. And there. Y ahí. You'll have joy. Vas a tener gozo. You will have life. Vas a tener vida. Peace. Paz. Joy everlasting. Gozo para siempre. Because the Spirit gives life. Porque el Espíritu da vida. God bless you. Dios te bendiga. Amen. Amen.